ese tri, ese dúo mágico, el que es Milosevic y Jordi González. Ha comenzado el partido, el primer balón para el Real Zaragoza. Ha habido falta sobre el jugador blanquillo y el balón lo vuelve a poner en movimiento el conjunto que dirige Chechu Rojo. Por cierto, que vuelve a entrar Santiago Aragón después de esa segunda parte magnífica frente al Deportivo de La Coruña, que cambió todo el partido y se cae de ese once inicial Ander Garitano, que tiene sin contar con el favor del técnico también vasco, como el jugador del Real Zaragoza. El balón va a ser para Jesús Solana, Santiago Aragón, perdón, que va a poner el balón en movimiento. Precisamente hablábamos del malagueño, largo, viene al corte sin complicaciones Pascual. Atención, que intenta mover el balón el Real Zaragoza. El primer balón para Marcos Vales, chuta Marcos Vales. No encuentra rematador el tiro de Marcos Vales y al final esférico directamente a saque de esquina favorable al Real Zaragoza. Primera ocasión del partido antes de que se cumpliera el primer minuto. Bien vio a Jordi a Marcos Vales, rebotó en un jugador amarillo y al final esférico directamente a saque de esquina favorable al Real Zaragoza. Balón colgado, saca la defensa sin complicaciones. Y el balón para el Villarreal. Una población de unos 30.000 habitantes aproximadamente y tiene un campo que, con las reformas que se van a hacer, o que se están haciendo mejor dicho, son 18.000 ya los que podrán caber en el campo del Madrigal. Una situación muy curiosa la de Villarreal, ya que no hay ni un solo parado. El 100% de la población en edad de trabajar, con posibilidad de trabajar, está en activo. Es que es un dato significativo de esta población valenciana, que siempre ha tenido al otro equipo, al Valencia, y son dos equipos. Bueno, pues la verdad es que la relación no es nada mala entre el Valencia Fútbol Club y el conjunto que dirige, bueno, pues Irulegui, técnico vasco, que se ha hecho cargo del Villarreal, que lo ascendió a primera división por primera vez en su historia. Por ahora, mucho centro del campo en el partido que está enfrentando al Real Zaragoza. Todavía empate a cero, 2:29 de partido. Va a sacar a Gerardo ese saque de banda, puede buscar y encuentra el apoyo de Tavseski. Tavseski, que se intenta meter, aunque no va a encontrar ningún apoyo, y viene bien al corte el Real Zaragoza. Balón para José Ignacio. José Ignacio largo hacia la posición de Savo Milosevic. Tiene que dejar a la otra banda hacia la buena incorporación de Jesús Solana. Solana, que casi pierde esférico, pero bueno, fue el apoyo de Santiago Aragón. El balón del Kili dentro del área, intentaba llegar nadie, porque al final hubo fuera de juego de Jesús Solana. El balón, pues, no podía ser de otra manera para el Villarreal. Será Palop. Ya decimos que José Antonio Camacho parece que está mirando a este jugador cedido del Valencia. El balón para Roberto, 36 años contempla el jugador valenciano. La verdad es que tiene historia en sus botas, y de qué manera. El balón para el Villarreal, balón que intenta llegar colgado, no hay problema. Viene bien Xavi Aguado, Xavi Aguado, que se puede complicarle y de qué manera la vida, pero viene Sayen Savo Milosevic, primer toque, balón para José Ignacio. José Ignacio, que bascula, tiene que echar el balón a la banda para que intente llegar Luis Carlos Cuartero. Otra de las noticias, entra en el once inicial que dirige Chechu Rojo después de la ausencia el pasado domingo frente al Deportivo de La Coruña. Atención, el balón para Marcos Vales, puede pisar ya. Marcos Vales puede intentar sorprender. Se cerró bien ahora el Villarreal, y el balón que lo va a recuperar Jesús Solana, aunque lo pierde. Eso sí, ha habido falta de ese hombre que tenían ustedes en imagen, Krajoveanu. El balón que se intentaba llevar Jesús Solana, y al final el delantero del Villarreal le hizo falta. Dios rumano. Y el balón será para el Villarreal. 36 peñas en este campo. Sin mis datos, que nada más llegar tenga esa peña. Balón sacado por Palo. Largo para que intente llegar y lo consigue Paco. Atención a ese esférico que se vaya Jesús Solana. Ha habido falta de Moisés García León sobre Jesús Solana. Y el balón será su goleador de la segunda división. Apareció en el Celta. Marcó en su primer once inicial frente al Real Zaragoza en el Estadio Municipal de la Romareda, cuando llegó Víctor Fernández.
pues tal como llegaba el técnico zaragocista, zaragozano mejor dicho, pues se iba para Villarreal. El balón para José Ignacio, largo para que intente cabecear el Kili González, retrasa mal el esférico, balón para Crayoveanu, atención, puede ser buena la contra del Villarreal, balón para Moisés, tiene que abrir a la banda, puede ser buena incorporación por el centro de nadie, porque el balón le va a quedar, atención que puede ser peligroso para Santiago Aragón, pero con una frialdad digna de elogio consigue darse media vuelta y sacar el balón. Ya ha habido falta sobre el jugador yugoslavo del Real Zaragoza, Savo Milosevic. Ahí está el hombre que ha realizado la falta. Que Gerardo, por cierto, que además se da una curiosa circunstancia. Gerardo es el hermano de Moisés. El balón para Santiago Aragón. Aragón que intenta cambiar de juego, cambia de banda. Puede ser buena, podría ser buena la incorporación al ataque ahora del Real Zaragoza, pero el colegiado del encuentro, Rodríguez Santiago, no lo ha determinado así y al final el saque de banda favorable al Villarreal. El balón que lo vuelve a recuperar el Real Zaragoza, balón para José Ignacio. José Ignacio que toca de primeras hacia la posición de quien para que corra o intente correr el Kili González, balón colgado, Jordi fuera. ¡Qué buena ocasión del Real Zaragoza! Sacó un centro el Kili González, que seguramente no tenía esa intención o parecía que tenía mucho menos peligro. Y al final el balón colgado prácticamente se lo puso en la cabeza Jordi, que lanzándose al suelo en plancha, lanzó el balón rozando la cepa del poste. ¡Qué bueno el remate de Jordi González! Pero eso no se puede fallar. Eso no se puede fallar. ¡Qué oportunidad ha tenido el Real Zaragoza! Al final el balón que se fue rozando la cepa del poste de la portería que defiende Palop. ¡Madre mía! ¡Qué ocasión ha tenido el conjunto maño! En la cabeza de Jordi, que está en un buen momento de forma, 2 goles hasta el momento. Hay que recordar que el máximo goleador del Real Zaragoza sigue siendo el Savo Milosevic. Habíamos dudado entre Kili González y Savo Milosevic. Savo Milosevic va 5 goles. Pero Jordi está en un buen momento de forma, aunque esa jugada tenía que haber concluido en gol. El balón para el Zaragoza. Taseski. Taseski que se intenta llevar el esférico. Viene Paco. Qué compromiso le acaba de poner a Jesús Solana. Largo Solana, va a perder el esférico. Puede recuperarlo Jesús García San Juan. Ahí está el canterano del Real Zaragoza. Junto con este partido no pueden estar ni Gary Sundgren, ni Nordin Buter, ni Pablo. Sin olvidarnos de Roberto Toro Acuña. Y el técnico vasco del Real Zaragoza ha tenido que llamar a Gustavo López, que ha estado toda la semana sin entrenar al 100%. Y bueno, en vez de decidirse por Pierluigi Cherubino o por Javi Peña, al final lo hizo por el jugador argentino. Va a sacar de banda el Villarreal en medio de Taseski. Mira qué pase le ha hecho Taseski a su compañero. El balón colgado dentro del área. Tiene que venir Jesús García San Juan fuera. ¡Qué oportunidad! ¡Qué buen disparo de Jesús García San Juan! Le pegó tal como le vino al esférico y se fue lamiendo la cepa del poste. Vamos a verlo repetido. Le pega con pierna derecha. No deja botar el esférico y al final el balón se va directamente a saque de puerta para que lo ponga en movimiento Farid Mondragón, que todavía no ha tenido ninguna actuación en el partido de hoy. El balón para el Villarreal. Vamos a ver, porque el partido parece que le ha cogido antes el tono el conjunto amarillo, el conjunto platanito, y domina más el encuentro. Supongo que el Real Zaragoza tiene que despertar ya. Puede encontrarse con algún disgusto. El balón que se lo puede llevar el Real Zaragoza. Ha habido falta. Ha habido falta de Pascual. Ha habido falta de Jordi. No había absolutamente nada.
Rodríguez Santiago ha determinado que ha sido falta favorable Don al Villarreal. El balón para el Real Zaragoza que lo vuelve a recuperar. Solana. Solana que sigue con el esférico. Tiene que retroceder sobre sus propios pasos. Deja el balón sobre Paco. Paco sobre Solana. Solana que lo intenta abrir por la banda. Tiene que venir a apoyar el Kili González. Muy bien de primeras el Kili. Puede buscar el apoyo de Santiago Aragón. Balón colgado. Va a llegar Roberto sin complicaciones. Aunque le regala el esférico a Marcos Vales. Marcos Vales para la posición de Santiago Aragón. Aragón que busca muy bien el hueco para Marcos Vales. Se resbala el jugador gallego del Real Zaragoza. Ya al final el balón será para... Bueno, para el Villarreal no puede ser. Como entender, metió la pierna el jugador del Villarreal en última instancia y no fue Jesús Solana. Pero para Rodríguez Santiago. Se va a Taseski. Toca de primeras el Villarreal. Pueden buscar la zona de Moisés García León. ¡Qué miedo! En cuanto toca un balón. Es Díaz. Aunque va a recuperar el balón José Ignacio. José Ignacio que la intenta una frivolité y le sale bien a Jordi. Atención que puede irse Marcos Vales. Ha habido falta. Ha habido falta de Pascual sobre Marcos Vales. Clara además, por mucho que proteste Rodríguez Santiago. Ahí vemos a Marcos Vales. Llega Pascual. Y bueno, la verdad es que arrastra un poquito al jugador gallego del Real Zaragoza. Pero al final falta favorable al conjunto maño. Sí, que el empate a cero cuando vamos camino del minuto 12. El balón hacia la zona de nadie. Ha habido falta, no ha pitado el colegio. Atención a la contra del Villarreal, puede ser peligrosa. Buscan a, como no podía ser de otra manera, Crayoveanu, pero está muy bien al corte el Zaragoza. Y el balón de nuevo para las líderes blanquillas. Largo el balón para que lo intente controlar y lo consigue. El que no se haga un lío ahora, porque tiene que salir de ahí. Muy bien, francamente bien. Pero al final el tiro no fue precisamente espectacular. De Savo Milosevic. El balón para Díaz. Sigue tocando el Villarreal, pero donde no hace daño, lejos de la portería que defiende. Recuerden, Farid Mondragón. La verdad es que sorprende, cuando menos, que el portero colombiano, un portero de gran calidad, sin duda, contrastada, ha sido... Bueno, estuvo en el Mundial pasado, en Francia 98. Pero vamos, también Juanmi había realizado unos buenos partidos en las últimas instancias. Pero no ha contado para Chechu Rojo. Por lo menos para el partido de hoy. Veremos lo que ocurre más adelante. Atención al Villarreal. Atención, el balón para Moisés. Podía darse media vuelta. Vino bien al cierre cuartero. Y saca el balón para Jesús Solana. Puede ser buena la internada de Jesús Solana por la banda. Prefiere mandar el balón largo a nadie. Para que llegue Roberto. Es cierto. Y Roberto es un claro ejemplo de la típica frase del fútbol. Que evidentemente, nos guste o no, está lleno de tópicos. De que cuanto más cuanto mayor eres, cuanto más años vas teniendo, vas retrasando tu posición en el centro del campo. La verdad es que totalmente cierto. Por ejemplo, hay alguien que Maldini, después de ser uno de los mejores laterales de los últimos años... Madre mía, qué falta se acaba de inventar. Madre mía, qué falta se acaba de inventar Rodríguez Santiago sobre Moisés. Ha agarrado Moisés a cuartero del cuello. Pero del cuello, pueden verlo en la repetición. Y le pitan falta a cuartero. La calidad de este colegiado quedó ya reflejada en el partido contra el Real Madrid. O sea que no vamos a... Atención, a sorprender de lejos. Intenta sorprender. Le vuelve a pegar el Zaragoza. El balón para Díaz. Viene Jesús García San Juan. Atención a San Juan, que puede colgar el esférico largo al segundo palo. Remata Moisés. Mano de Mondragón. Fuera. ¡Qué oportunidad acaba de tener el Villarreal! Era Alfaro el que tocó de cabeza ese balón. Tuvo que llegar Farid Mondragón. Qué bueno el pase de Jesús García San Juan al segundo palo. Con la cabeza, cuando el balón se colaba prácticamente dentro de las mallas, la mano de Farid Mondragón lanzando el esférico directamente a saque de puerta. Qué ocasión acaba de tener el Villarreal.
¡Qué buena la jugada de Jesús García! San Juan se la puso en la cabeza a Moisés. ¡A Moy! Y al final el esférico. Está bueno, muy de moda. Aunque el que les habla tiene una auténtica debilidad por las botas que lucen fútbol sala, si me permiten el breve lapsus, Juan Gómez Galo. Me encantan esas botas naranjas. El que les habla, que para los gustos los colores. Balón para Paco. Intenta marcharse Savo Milosevic, que tiene que venir otra vez a recibir el balón prácticamente al centro del campo. Manda bien a la banda, hace incorporación de Luis Carlos Cuartero. Cuartero que intenta meterse dentro. Cuartero, ha habido falta sobre Luis Carlos Cuartero. Por eso además que se da una curiosa circunstancia. Hay tres jugadores que, podríamos decir, de la cantera. Moisés nació en Sevilla, pero deportivamente se crió en Zaragoza. Jesús García San Juan, pues nació en Zaragoza y se crió evidentemente en Zaragoza. Y Luis Carlos Cuartero. Pero lástima que dos estén jugando con la camiseta amarilla y uno solo con la elástica blanquilla. Pero es el mismo tema de siempre, donde nosotros ni entramos ni salimos. Pero es curioso, eso sí que me lo tienen que reconocer. Falta peligrosa al borde del área. Puede ser para Santiago Aragón, no está Roberto Toro Acuña, que seguramente sería el que mejor le pegase a ese tipo de esféricos. Vamos a ver, hay tres hombres para golpear el balón. Cinco hombres del Villarreal. Atención, le puede pegar Kili González. Nada, contra la barrera. Le puede pegar Kili González contra la barrera. Mano. No puede haber pitado mano. No puede haber pitado mano de Gerardo. Pues lo ha hecho. Encima tarjeta amarilla. Cartulina amarilla para Gerardo. Yo creo que tiene razón al jugador del Villarreal. Se ha vuelto y al volverse pues le ha golpeado el esférico de los brazos. Ahí vemos el golpe, que además se va al suelo, o sea, se va al suelo y ahí golpea el balón. Qué malo es este árbitro, imagínense, para subir a este colegiado a primera división lo que debe haber en segunda división. Bueno, también están las excepciones, naturalmente, de Bueno Grimal. El colegiado aragonés está realizando una sensacional campaña en la primera división. Vamos a ver esa falta que se va a tener que volver a repetir un poquito más cerca del borde del área que antes. Pero se llega a descuidar medio milímetro y pita penalti. Bueno, ahí no hubiera pitado penalti. Palop que coloca la barrera. Está diciendo que juntos, que hay que juntarse más, que ese balón puede ser peligroso, que puede pegarse a Aragón. No creo que le pegue a Samo Milosevic, pues me equivoqué. Milosevic contra la barrera. Era obvio, si pegaba a Samo Milosevic no se podía sacar muchas cosas en claro. Ahí está el jugador yugoslavo, ahí está el técnico Chechu Rojo. Y ahí parece que tiene sus más y sus menos Chechu Rojo con los aficionados del Villarreal. Creo que son 4 o 5 de las peñas que se han desplazado hasta el campo del Madrigal. El balón para el Villarreal. El balón que va a intentar llegar Pascual, pero el balón se va directamente a saque de banda favorable. Ya Gerardo. A saque de banda favorable al Real Zaragoza. Solana. Solana para la incorporación de nadie, porque le roban el esférico a Jordi. Golpea el balón Gerardo arriba para que llegue Luis Carlos Cuartero, que le está haciendo la cobertura. Creo que era Aguado. El balón para el Kili González. El Kili para José Ignacio. José Ignacio que puede meter en profundidad. Toca de primera sobre quién, sobre Savo Milosevic. Retrocede Savo Milosevic. El balón hacia la posición de Marcos Vales. Puede ser buena, puede ser buena, puede ser tuya, mía. Al final estuvo lento Milosevic. Puede meter el balón en profundidad en incorporación al ataque de Cuartero. Cuartero que puede colgar el esférico. Puede llegar Jordi. Y al final el balón rechazado para, no podía ser de otra manera, Santiago Aragón. Y este para José Ignacio. Toca de primeras una y otra vez. Ahora el Villarreal. La verdad es que el partido no está siendo malo, pero no está teniendo ocasiones de peligro. Ahí ven la posesión. 49% para el Villarreal, 51% para el Real Zaragoza. El balón para el Kili, que reaparece después de su lesión, después de un mes de estar en el secano, reaparece Cristian el Kili González. Atención a ese balón, puede ser peligroso. Tiene que venir Marcos Valdez, mete la pierna al final, saque de esquina. Estaba Alfaro para llevarse ese balón, al final metió la pierna, Marcos Vales, y el esférico se fue directamente
saque de esquina favorable al Villarreal. Pocas actuaciones ha tenido Fayín Mondragón, tan solo ese balón que le ha sacado a Moisés. El balón que le va a quedar Jesús García. San Juan puede disparar. San Juan a las manos de Fayín Mondragón, sin problemas, centrado. Atajó sin problemas el portero colombiano, que no me podrán negar en esa imagen. Fue Moisés García León. Tiene pinta de un auténtico portero. Espaldas anchas, altura y constitución perfecta para ser un guardavallas de calidad y que dé seguridad a su equipo. Cosa que no le hemos dudado ni un instante. El balón para Luis Carlos Cuartero, que se ha ido bien de su marcador. Puede colgar el esférico Luis Carlos Cuartero. Prefiere seguir a Dios. Ha habido falta sobre el canterano del Real Zaragoza. De Tasevski. Mira, me lo puede decir Tasevski, es que no ha pasado nada. Falta, pues, del jugador del Villarreal sobre Luis Carlos Cuartero. Otra falta más para el Real Zaragoza. 22 minutos de esta primera mitad. Sigue el empate a cero. Vamos a ver qué puede ser jugada de peligro. Santiago Aragón. Balón que se espera siempre poniendo la barrera en las faltas. Puede jugar el balón Santiago Aragón. Largo. Puede llegar Aguado. No ataja. ¡Palo! Roberto saca sin complicaciones. Cabeceó Cuartero. Perdón, Xavi Aguado, de una forma bastante complicada. Cabeceó picadito abajo. Al final Palop, que no consiguió atajar el esférico. Y porque llegó Roberto, porque venía como una auténtica exhalación el gallego Marcos Vales. Y qué error de Palop. Y él mismo se ha dado cuenta, está diciendo: no, hombre, no, yo no puedo hacer esto. Qué error de Palop. Ahí vemos, va a atajar el balón, le bota entre las manos. Va a llegar Marcos Vales, pero Roberto, con veteranía y clase, que eso nunca abandona a un jugador por mucho tiempo que pase, consigue sacar el balón y despeja una oportunidad de auténtico peligro para el Real Zaragoza. Balón para San Juan. San Juan que intenta cambiar de banda. Ahora no hay posibilidad de jugada y el balón se pierde directamente a saque de banda favorable. Pero saque de puerta favorable al Real Zaragoza. Será Jesús Solana el que ponga en balón en movimiento. Ahí está Fayín Mondragón. Buena actuación. Por ahora no ha tenido ninguna complicación esa mano. Y luego ese tiro al centro de la portería, que no ha tenido ninguna complicación en atajar el portero colombiano del Real Zaragoza. El balón para que lo recupere José Ignacio. Sigue José Ignacio con el balón largo para que intente controlar. Y muy bien Savo Milosevic. Puede abrir hacia la posición de Jesús Solana, incorporándose al ataque. Los laterales del Real Zaragoza. Sorprende. ¿Y de qué manera? Balón para Aragón. Puede chutar. ¡Aragón! ¡Fuera! ¡Qué bien le quedó el balón a Santiago Aragón! ¡Qué bien le pegó el jugador malagueño del Real Zaragoza! Lo bien, con pierna derecha. El balón que prácticamente ni gira y se va a estrellar con la valla de atrás. ¡Qué oportunidad ha tenido el Real Zaragoza! En las botas de Santiago Aragón. Bueno, 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 el Zaragoza ha tenido ya dos ocasiones claras de gol. La de Jordi González a pase del Kili y la de Santiago Aragón, que se ha fabricado él solito. ¡Qué ocasión ha tenido el Real Zaragoza! El balón para el Kili. Tenía que haber llegado el gol, Maño. Tenía que haber llegado el gol del Real Zaragoza. Intenta marcharse Cuartero, no lo consigue. El balón para el Villarreal. Toca mucho el Villarreal, pero volvemos a repetir que en su propio terreno de juego. Por lo tanto, pocas complicaciones por ahora para el Real Zaragoza. Muchas para Palop. Tres ocasiones así claras. Porque, por ejemplo, la que ha fallado, bueno, no que ha fallado, es que no ha conseguido atajar Palop. Ha sido una ocasión clara de peligro porque estaba Marcos Vales. Lo que pasa es que ha estado francamente atento Roberto.
a las dos ocasiones que antes le detallábamos de Santiago Aragón y de Jordi González. El balón será para el Real Zaragoza. El balón para el Kiri González en labores defensivas. Más que despejar, le ha mandado un auténtico peligro a Paco. Otra vez el Kili, vamos a ver quién es el que la baja. Podría ser Díaz, tiene que ser Jordi. Jordi que se da media vuelta y toca de primeras. Ahora viene el Zaragoza, balón para el Kili. Banda izquierda de ataque zaragocista. Tiene que venir Milosevic hasta su propio terreno de juego. José Ignacio. José Ignacio sobre Marcos Vales. Marcos Vales de nuevo sobre el riojano. Intenta meter en profundidad. Y el balón para Jesús García San Juan. Viene al corte Xavi Aguado. Viene al corte Xavi Aguado y el balón para el Zaragoza de nuevo. Para Marcos Vales. Toca de primera sobre Milosevic. Se intenta marchar. Falta. Falta clara de Tellez sobre Savo Milosevic. Tenemos la repetición. No toca balón, toca pierna del jugador. Y Bogotá al final falta. Ocho faltas el Villarreal, tan solo cuatro el Real Zaragoza. Y eso quedamos solo 27 minutos de la primera mitad. El balón para el Zaragoza, balón colgado al segundo palo. No va a llegar nadie. Va a llegar nadie porque se adelanta palo. Balón para Gerardo. Puede cortar ese balón el Kili González. Madre mía, ese Gerardo es una mina. Balón para Solana. Solana que puede colgar el esférico sobre Savo Milosevic. Puede llegar Milosevic al segundo palo. No va a llegar nadie. Madre mía, este Gerardo es una mina. Hay que explotarlo. Porque menudos fallos está teniendo hasta ahora. Bueno, puede pitar. Sí, la ha pitado falta de Xavi Aguado. Hacía mucho tiempo que no nombramos a Rodríguez Santiago. Y eso no lo podía permitir el árbitro vallisoletano. La repetición. Se cae solo. Pero al final consiguió sacar la falta. Balón para Gerardo. Gerardo de primeras. Intenta cambiar el juego, intenta meter dentro del área. Viene Paco, no te compliques ahí, no te compliques ahí. El balón para el Zaragoza, el balón para Solana, Solana para Aragón. Aragón que puede salir con el balón controlado. Prefiere tirar el amago y dejarse al Kili. El Kili de primeras, intenta que corra a banda. Marco Jordi. Va a llegar antes Palop. Y despeja el esférico sin contemplaciones. Largo, para que lo intente controlar el Real Zaragoza. Y más concretamente el Kili González. Balón para Solana. Solana que intenta cambiar el juego y lo consigue a la otra banda, donde se encuentra Luis Carlos Cuartero. Cuartero que intenta meter en profundidad sobre Savo Milosevic, que ahí no hace daño nunca Savo Milosevic, y siempre es la misma jugada de retrasar el balón. Balón para Solana. Solana para Milosevic. Es el Kili González, perdón, el que intenta llevarse el esférico. Viene bien al corte la defensa del Villarreal y otra vez el balón que lo recupera el Real Zaragoza, camino del minuto 30 de la primera mitad. Atención a ese balón que le puede colgar, quedado a Díaz. Díaz que cabecea de primera sobre Gerardo. A Gerardo que le viene a cerrar el Kili González, que ya sabe por dónde flaquea. Ahora se complica la vida. Balón largo, atención. Atención que se intenta plantar dentro del área. No podía ser de otra manera. Moisés. Moisés que se intenta marchar. El balón para Alfaro. Alfaro que se marcha hasta la línea de fondo. Penalti. Vamos a ver si lo ha pitado. Sí, 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 lo acaba de pitar Rodríguez Santiago, pero es que es un penalti como una casa. Penalti sobre Manuel Alfaro de Paco, que bien le dejó Moisés, que se volvió sobre sus propios pasos. No, pero es que además, escandaloso el penalti. Además es que seguía en línea recta y en teoría no podría haber ni siquiera jugada de peligro. Levanta Alfaro reclamando el penalti con toda la razón del mundo. Atención, porque de qué manera puede cambiar el partido. Estaba jugando mejor el Real Zaragoza. Que el Villarreal. Por cierto, veíamos a Jerónimo Suárez, que ha venido en representación del Real Zaragoza, porque Javier Paicio pues está muy afectado por la muerte de Waldo Marco. Pero vamos a centrarnos en el penalti. Va a ser el propio Alfaro el que golpee el esférico. Mondragón en la portería. Podía ser un perfecto debut para el colombiano si consigue tajar el balón. Le va a pegar Alfaro. Gol. Gol del Villarreal. Gol de Alfaro. Perfectamente ejecutado. El balón al palo. Pegadito, pegadito, pegadito. Donde nunca puede llegar un portero. Ahí a las cuadras donde dicen que nunca puede llegar.
y Farid Mondragón, que hizo inútil su estirada, se colaba el balón dentro de las mallas. Acaba de recibir el primer gol en Liga Farid Mondragón. Bueno, el primer gol con la Elástica Blanquilla. Acaba de marcar Alfaro el 1-0. La verdad es que el penalti es claro, pero la cara después de las oportunidades que ha tenido el Real Zaragoza, la que no se te queda es la de listo. Ahí vemos la repetición, le pega Alfaro con pierna derecha, hace paradiña. Y le pega francamente bien Alfaro, Manuel Alfaro al balón. Y hace inútil totalmente la estirada de Mondragón. Pega francamente bien. No pega tan ajustado, no está ajustadito al palo. Pero vamos, muy difícil que un portero pueda llegar ahí. Vemos la felicitación de Moisés sobre Alfaro, que mal se ponen las cosas en el Real Zaragoza. En minuto 32 ya de la primera parte pierde el conjunto que dirige Chechu Rojo por 1-0. El gol conseguido hace un minuto por Alfaro. El balón para el Zaragoza, que ahora va a tener que cambiar un poquito. Bueno, es que la verdad es que estaba jugando mejor que su rival. Estaba jugando más ofensivamente dentro de unas limitaciones. El balón para Milosevic, se puede dar media vuelta. Menudo cañonazo ha mandado Gerardo para que corra Moisés. Se adelanta Farid Mondragón. Incluso la jugada podía haber llevado peligro. Pero al final estuvo atento el colombiano. Todo el mundo dejó pasar el balón. Dejaron pasar también al jugador. Y al final el balón para el Villarreal. El balón para Crayo. Ahí está intentando meter el balón hacia Moisés. Moisés, que puede intentar sorprender desde lejos. Atención, Crayo Beanu. Muy mal fue. Muy mal Crayo Beanu. Y el balón directamente afuera. Saque de puerta al que fuera jugador de la Real Sociedad. Y que por motivos de mala relación con Bert Kraus, pues tuviera que abandonar la disciplina donostiarra. Estamos viendo la repetición del único gol por ahora en el partido, el gol de Manuel Alfaro de penalti. Dos, vale, lo mismo, exactamente lo mismo. Ahí vemos el palco del Villarreal con Jerónimo Suárez encabezando la expedición del Real Zaragoza. Y no sé, que tiene unos problemillas con el brazalete. Y sacará el Villarreal. Partido que parece que desde el gol, desde el minuto 31. Llevamos mucho, llevamos tan solo tres más. Parece adormilado. El balón para el Villarreal, colgado dentro del área para que intente saltar Moisés. Salta más el defensor zaragocista. Viene Marcos Vales, intenta dar media vuelta. Y ha habido falta sobre Marcos Vales de Moisés y cartulina amarilla. Cartulina amarilla para Moisés por la falta a Marcos Vales. La verdad es que le deja los tacos en el tobillo. Y es cartulina clara Moisés. El 23 del Villarreal, ahí lo ven a sus espaldas. La verdad es que Moisés, uno de los recordatorios que siempre tendrá la afición, no fue el gol que, por ejemplo, le clasificó, que uno de los goles al Betis, el año que el Real Zaragoza ganó la Copa del Rey al Celta de Vigo, sino precisamente un año atrás, en Mestalla, el gol que sacó prácticamente de dentro, pues en la final que le enfrentaba la Copa del Real Real Madrid al Real Zaragoza. Balón para Solana. Ahí está el riojano. Toca de primera sobre el Kili González. Kili, que no va a poder controlar el esférico. Viene de cabeza José Ignacio. Y el balón directamente despejado para que corra Moisés. No, prácticamente es el mismo caso de Jesús García San Juan. La verdad es que
ese error frente al Borussia Dortmund. Pues le ha marcado bastante su trayectoria en el Real Zaragoza. La verdad es que son detalles que a la afición se le quedan. Luego tal vez, pues no se les tiene en consideración otros aciertos. Por ejemplo, el de Moisés, al fin y al cabo fue un gol que por el resultado final de Orceo no le costó la Copa del Real Zaragoza. Atención a la internada de Rayo Beanu. Atención, que balón le ha mandado Paco a Mondragón. Qué manera de complicarle la vida del jerezano al portero del Real Zaragoza. Madre mía, qué manera de complicarle la vida. Qué balón le ha mandado en corto a Mondragón, con un delantero encima suyo. Al final tuvo que despejar tal como le vino, y porque estaba Santiago Aragón y consiguió salir el esférico. Madre mía, qué problemas le ha creado ahora Paco a Farid Mondragón. Falta ahora de Roberto sobre Kili González. Últimamente Paco está cometiendo unos errores imperdonables. Por ahora no ha costado ningún gol al Real Zaragoza, por lo menos en competición liguera. Porque la gente también se acuerda de ese partido frente al Sporting de Gijón. El primer gol que encaja Otto Conrad viene de un pase malo de Paco. Balón para Marcos Vales, intenta colgar. Viene de cabeza, viene ahora la defensa del Villarreal e intenta llevarse el esférico. Hay falta clara. Ha habido falta al faro sobre Luis Carlos Cuartero. El autor del gol. Que le acaba de hacer falta a Cuartero. Y además ver la cartulina amarilla. La tercera del partido. Te la han visto Gerardo y Moisés. Balón colgado, segundo palo, no va a llegar Jordi. Y el balón para Díaz. Díaz que intenta sacar el balón controlado. Viene Aragón. No, la repetición de error de Paco. Se marcha de Cuartero bien Moisés. Paco que se tropieza, le manda un balón a Mondragón que casi lo mete dentro. Tiene que venir Santiago Aragón a rasear la bola, intentar lanzar hacia la posición de Xavi Aguado, que es finalmente el que despeja. El balón para Moisés, intenta sorprender. Moisés fuera. Sin problemas, el balón se fue directamente a saque de puerta. Atención, que ha podido haber penalti sobre Savo Milosevic. Atención, que ha podido haber penalti sobre Savo Milosevic. Ríe irónicamente el jugador yugoslavo del Real Zaragoza. Vamos a ver la repetición. Llega Roberto. Para mí no ha habido nada, aunque puede ser jugada polémica. El balón para Kili González. Vamos a ver si podemos disfrutar de otra repetición. Porque no ha ido fuera de juego Moisés. Nos gustaría contrastarlo, pero desde luego parece que Savo Milosevic se deja caer en primera instancia. Balón para Aragón. Sigue Santiago Aragón, largo para que intente llegar Jesús Solana. Solana que intenta abrir, pero al final el balón viene bien la defensa del Villarreal. Viene más concretamente Pascual y le manda el balón directamente a saque de banda favorable al Real Zaragoza. ...40 minutos ya de la primera parte. Sigue ganando el Villarreal por un gol de Alfaro en el minuto 31, 1-0... Vemos el banquillo de Chechu Rojo. Ha subido la posesión del Villarreal, del Real Zaragoza, la posesión del balón, pero lo que cuenta es el marcador, y el marcador está en contra del equipo de Chechu Rojo. El balón para el Villarreal.
Intenta volar el movimiento Jesús García San Juan. Viene al corte, viene el Kili González. Falta del Kili. Ha habido falta del Kili. Me dice todo al juego de línea. Y luego con el pulgar hacia arriba me dice que viene al árbitro. Ha tocado con la mano otra vez un poquito involuntaria del Kili González. Ya sabemos que para Rodríguez, Santiago, no hay manos involuntarias. Todo vale lo mismo. Pelea entre Treyes y Aguado. Balón colgado, viene Mondragón sin problemas. Saca Farid Mondragón. Atención, que ha puesto un compromiso a cuartero. Llega bien el canterano, pero al final tiene que mandar el balón largo. Y ahí no había absolutamente nadie para recibir el esférico. El que sí que lo hará es Palop. Poco trabajo para ahora por Palop, porque las ocasiones que ha tenido Real Zaragoza, él no ha intervenido. Nos ha ido fuera por muy poco el cabezazo de Jordi. Lo mismo con Santiago Aragón. En la que sí que ha intervenido ha sido un error suyo garrafal, que no ha conseguido atajar el esférico. Y estaba por ahí Marcos Valés. Lo que pasa es que ha estado más atento Roberto. El balón de Mondragón. Largo, largo, largo Mondragón. Para que intente bajarla alguien al Prado del Madrigal. Viene bien la defensa del Villarreal. Ahora corta el esférico. El balón que lo vuelve a recuperar el Zaragoza. El Villarreal no tiene ni medio minuto el balón en su poder. Balón para José Ignacio. José Ignacio de primera sobre Marcos Valés. Marcos Valés hacia la posición de Santiago Aragón. Le puede doblar bien Jesús Solana. Lo ve. El balón para Solana. Solana que abre por el carril central de Santiago Aragón. Aragón que sigue con el esférico. Intenta cambiar de banda y lo consigue sobre la posición de Savo Milosevic, que es objeto de falta. Puede pisar Milosevic. ¡Caria! ¡Fuera! Había sido más el efecto óptico que la verdadera ocasión del jugador yugoslavo del Real Zaragoza. Golpeará el esférico Palop. Va a llegar el Kili González, que consigue controlar el balón delante de Moisés. Al final le favorece el rechace al Kili. Sigue el Kili. El Kili con el esférico de primera sobre Santiago Aragón. Aragón que retrasa sobre la posición de Farid Mondragón. 43 minutos, camino del 44 de la primera parte. Sigue perdiendo en Zaragoza 1-0. Gol de Alfaro de penalti. El balón para Paco, que controla sin problemas y puede abrir hacia la posición de Santiago Aragón. Ahí está Aragón, de primeras. Podría haber tocado el jugador malagueño. Intenta meter en profundidad, la deja pasar Gerardo. Estoy diciendo que este chaval es un chollo. Y el balón precisamente para nuestro amigo. El balón que lo va a recuperar Santiago Aragón. Aragón de primeras al carril central. No, porque estaba demasiado escolado Luis Carlos Cuarteo. Está por su banda, por la banda derecha. El ataque del Real Zaragoza. Cuartero de primera sobre el Kili. El Kili que se intenta dar media vuelta. Sigue el Kili González. El balón que le quita Díaz, pero al final recupera el balón el Zaragoza por medio de José Ignacio, que prácticamente no ha aparecido en todo el partido. Balón para Solana. Solana con el balón. Algo para que intente correr Savo Milosevic. No consigue hacerse con el esférico y el balón para que lo controle Díez. Díez que manda el balón largo hacia la posición de Paco. Paco de primera sobre José Ignacio. José Ignacio sobre Aguado. Aguado que no se complica la vida, pero sí que se la puede complicar a Mondragón. Toca de primera sobre Paco. Paco que le viene a cerrar Carayoveanu. Toca hacia la posición de Santiago Aragón, que ha tirado la banda. Es Jesús Solana. Solana, que bien la media vuelta del Kili González. Puede pedir el balón y se lo hace Savo Milosevic. Le di la ventaja, balón para Milosevic. Milosevic que puede seguir dentro. Ahí está Savo Marco, que falta sobre Milosevic. Falta clara sobre Savo Milosevic de Tasevski. Un minutito, añadirá el tercer colegiado. Cuarto árbitro, perdón. Final con el auxiliar, con los dos auxiliares. El delegado de campo con el cuarto árbitro y con el primero. Nos hacen confundirlos. Está claro, el cuarto árbitro es el que ha mostrado la cartulina de un minutito más de esta primera mitad. Llevamos 21 segundos, o sea que prácticamente a punto de concluir. Vamos a ver, porque puede ser la última oportunidad de la primera parte. Le puede pegar Santiago Aragón, es esférico, le pega Aragón contra la barrera. Le va a quedar el balón a Paco. Paco que golpea el esférico largo para que intente correr. Cuartero se resbala, Luis Carlos Cuartero. Vamos a ver si consigue hacer algo el canterano en claro. Puedes darse el balón directamente a Palop. Por encima de Jesús García San Juan. Mosai Uregui, técnico pasco del Villarreal, un auténtico trotamundos. Vamos a Luis Carlos Cuartero, ya hemos pasado el minuto de tiempo. Va a golpear Palopa al esférico. Pierna derecha, largo.
para que intente controlar nadie, porque se acaba la primera parte en el Madrigal. Sigue perdiendo el Zaragoza. Recuerden, desde el minuto 31 va a comenzar la segunda mitad de este partido entre el Villarreal y el Real Zaragoza. 1-0 para los hombres de Iruregui, después del gol conseguido por Alfaro, Manolo Alfaro, de penalti. Penalti claro que cometió Paco sobre el jugador, precisamente sobre el mismo jugador que consiguió el gol. Hablamos de Alfaro. Da comienzo a la segunda mitad. Puede, vamos a ver, el Real Zaragoza no ha hecho ningún cambio, por lo tanto seguirán los mismos, ni el Villarreal, por lo tanto seguirán los mismos 22 jugadores que lo hicieran en la primera mitad. Por lo que es lo mismo lo que les pasamos a comentar ahora, que es Palop, Gerardo Pascual, Roberto Taseski, Tellez, Díaz, García, San Juan, Crayo, Beanu, Alfaro y Moisés. Y por parte del Real Zaragoza, Mondragón, Cuartero, Aguado, Paco, Solana, Marcos, Vales, Aragón, José Ignacio, Kili, Milosevic y Jordi González. Por lo tanto, ningún cambio ni en el equipo blanquillo ni en el submarino amarillo. Todo el mundo sabe ya que es el Villarreal, que había un titular muy gracioso que decía: ya vale ese submarino y hay que salir al exterior ya, en un periódico valenciano. El balón para el Real Zaragoza. Luis Carlos Cuartero. Intenta marcharse Cuartero, se intenta ir por la banda. El balón para Santiago Aragón. Balón colgado de Santi. Va a llegar Díaz sin problemas, aunque el balón lo va a recuperar el Real Zaragoza por medio del Kiri González. Al primer palo nada. Corner. Ese balón colgado al segundo palo. Vamos a ver si consigue controlar a alguien del Real Zaragoza. Tiene que venir Díaz a sacar el balón. Puede venir José Ignacio de cabeza a la baja. El balón para el conjunto maño. Intenta marcharse con el balón el Kiri González. Viene Díaz. Y el balón para Gerardo. Ha habido falta de Díaz al robarle el esférico al jugador del Real Zaragoza, José Ignacio. Ahí está José Ignacio con el balón. Sigue el jugador riojano del Real Zaragoza. Vamos a ver ese balón colgado. Y tiene que venir Díaz otra vez en labores defensivas a llevarse ese esférico. Intenta salir controlado con el balón el Villarreal. Es el Real Zaragoza el que la toca de primeras. Paco para Aguado. Aguado que busca y encuentra el apoyo de Luis Carlos Cuartero. Sigue Cuartero con el esférico. De primera sobre Santiago Aragón. Aragón que tira el amago para la posición. No podía ser de otra manera que de Savo Milosevic. Va a caer el yugoslavo. Ha habido falta de Tellez sobre el jugador del Real Zaragoza. El balón para Marcos Vales. Roba el balón el Villarreal. Tiene que venir a llevárselo, o por lo menos intentarlo, al faro. Largo a la otra banda para que intentara llegar Gerardo. No lo consiguió y el esférico directamente a saque de banda favorable al Zaragoza. Dos técnicos, tanto Iruregui como Chechu Rojo, le gusta tocar el balón defensivamente. Son equipos que suelen, bueno, proteger más la parte de abajo que la parte de arriba. Eso sí, evidentemente con la diferencia de equipo del Real Zaragoza y el Villarreal, aunque ahora el que lleva el balón es el Villarreal y el que gana en el marcador también, o sea, gana en el partido. El balón para Savo Milosevic. Sigue Milosevic con el esférico. Le cierra Taseski. Consigue, bueno, el pase sobre Marcos Vales. Marcos Vales que le tira el amago a Díaz. Y al final que viene Jesús García San Juan a llevarse esférico. Toca de primeras el Zaragoza. Lo vuelve a recuperar José Ignacio. José Ignacio que sigue con el balón. Bueno, el amago de Santiago Aragón. Puede intentar sorprender sin tiempo, porque Cardiff Central falta. Falta clara de Jesús García San Juan. Podría haber cartulina amarilla. Vamos a ver, porque le decía algo a algún jugador. La falta de San Juan no es de cartulina. Tarjeta amarilla para Díaz. Supongo que por decirle algo a Férico. Va a ser precisamente malagueño que se resbala y lanza el balón a las nubes. Se resbaló al disparar Santiago Aragón y el balón que se fue directamente a las nubes del Madrigal. Cuando vamos camino del minuto 6 de la segunda parte, sigue ganando el Villarreal, el equipo local, el equipo dueño del Madrigal, por un tanto a cero, gol de Alfaro.
Ahí vemos precisamente al autor del gol. El balón que lo pondrá en movimiento Palop. Largo para que intente llegar alguien, pero es Mondragón el que consigue controlar el esférico y le manda hacia la posición de Paco, que sale de zona. Sigue Paco tocando de primeras ahora para el Kili. No va a conseguir controlar el jugador argentino del Real Zaragoza. Y el balón, ¿para quién? Para que se lo lleve Luis Carlos Cuartero. Cuartero que intenta meter en profundidad sobre la posición de Jordi. Siempre Jordi ahí peleándose siempre con los defensas. Balón para Marcos Vales. Puede ser bueno el balón colgado. Puede llegar nadie. Podía llegar incluso Luis Carlos Cuartero en labores ofensivas, pero al final es frío a las manos de Palop. Saca el cancerbero del Villarreal. ¿El balón para quién? Para Marcos Vales. Marcos Vales que golpea el esférico. Viene Díaz de cabeza y retrasa hacia la posición de Roberto. El balón para el Villarreal. Intenta salir de zona. Bien ahora el corte de José Ignacio. José Ignacio que intenta mandar a la banda hacia la posición de Cuartero. No va a conseguir controlar el balón en Zaragoza. Y es Roberto el que tiene que salir. O intenta salir con el balón controlado. Pascual que le cierra Santiago Aragón, Xavi Aguado. El balón para, no podía ser de otra manera, para Craviovianu, pese a área Craviovianu. Muy bien Solana, muy bien Jesús Solana, que está completando un buen partido. El balón para Marcos Vales, muy bien Jesús Solana. El Kili, ahí está Kili González con el balón. Le puede pedir el esférico, nadie. Sigue el Kili por el carril central. Hay falta, hay falta sobre el Kili González, que reclamaba la cartulina amarilla para Gerardo. Pero al final no vio nada. El jugador del Villarreal. Vamos a ver, porque puede ser otra falta peligrosa, pero visto lo visto del partido de hoy, es más fácil que no pase nada que ocurra lo contrario. Vamos a ver, golpea el balón el Kili González, nada, rebota la barrera. El balón para Santiago Aragón, vuelve a dejar sobre el Kili. El Kili fuera de su posición, tiene que mandar a la banda donde no hay nadie y recuperar el balón. Eso sí, dejando que el balón salga antes fuera el conjunto que dirige Irulegui. A Gerardo. Balón largo para que intente controlarlo el Zaragoza. Cambio de juego hacia la posición de Paco. Paco con el esférico largo para que intente controlar a alguien, pero es que el balón no tiene dueño, no tiene control alguno, ninguno de los dos equipos sobre él. Aunque ahora el que intenta llevarse el esférico es el Villarreal y lo consigue. Sigue Gerardo, hay falta. Sobre Gerardo de José Ignacio. El balón para Palop. Palop que golpea el esférico. Largo para que intente llegar a alguien y no es otro que Marcos Vales. Marcos Vales para José Ignacio. José Ignacio que se intenta y que le favorece el rechace. El balón para el Real Zaragoza. Es Santiago Aragón. Aragón que retrasa sobre la posición de José Ignacio. José Ignacio que abre la banda hacia la posición del Kili González. Es Jesús Solana y al final esférico directamente. Saque de banda favorable al Zaragoza. Metió la pierna Craioveanu y el balón para el Zaragoza. Está el Kili, intenta mandar de primeras sobre nadie, porque viene, atención, venía un defensor del Villarreal, pero puso en auténtico apuro a Palop y al final esférico se perdió a saque de banda. Ahí vemos al Kili, intenta meter sobre Savo Milosevic. Llega Pascual, no, es Savo Milosevic el último en tocar. Nos había parecido Pascual que intentaba despejar el esférico. Y al final oportunidad para el Real Zaragoza, que se vuelve a no materializar. Aragón sobre Cuartero. Cuartero que tira al amago.
hacia la posición del Real Zaragoza. De nuevo Santiago Aragón. Aragón largo para que intente controlar el Kili González. Viene la defensa del Villarreal. Viene bien la defensa del Villarreal. Y al final esférico para el conjunto que dirige Irulegui. Tiene que venir Paco a llevarse el balón por encima de Moisés García León. Y el esférico directamente a saque de banda favorable al Real Zaragoza. La jugada no tuvo consecuencias y el balón será precisamente para ese hombre que toca el balón, Palop, que dejó sobre Taseski. Taseski le volvió a devolver sobre Palop. Toca el Villarreal, no hace nada de juego en la segunda parte el equipo del submarino amarillo. El balón para el Zaragoza. Ahí está intentando tocar de primera sobre Marcos Vales. Cambia la banda de la posición de Luis Carlos Cuartero. Sigue Cuartero con el esférico. Le cierra Taseski. Puede pisar área. Cuartero se lanza al suelo. El jugador del Villarreal. Y al final saque de banda favorable al conjunto de Chechu Rojo. Volverá a ser el canterano el que ponga el balón en movimiento. Y cuando hablamos de canterano, solamente hablamos de uno, de Luis Carlos Cuartero. En las últimas semanas se ha dado mucho bombo y platillo a la situación de los canteranos en la ciudad deportiva, con hombres como Elguera, como Íñigo, y sobre todo ha salido el tema por los porteros. Hay que recordar que César Lainez, con la llegada de Mondragón, pues es el que se cae de las convocatorias. Ya se cayó el pasado domingo, se ha vuelto a caer hoy. Y además los jugadores que están en el segundo equipo, como es la posición, ejemplo, sin ir más lejos, de Rubén o de Joaquín Mosso, portero de la sub-21, pues ha puesto en el candelero el tema de la cantera, una cantera que tal vez, según los implicados, no se está aprovechando demasiado. Y ocurre el tema de, como hemos dicho, de los porteros del Real Zaragoza y de algunos jugadores más, como puede ser el mismo Elguera, que ha estado entrenando con el primer equipo a lo largo de esta semana, aunque al final ni siquiera ha entrado en la convocatoria. Y de Íñigo, un jugador pues que ya sabe lo que es el Zaragoza B durante bastante tiempo. Balón para Marcos Vales. Marcos Vales, que le tira el amago. Si prefiere seguir, el jugador gallego del Real Zaragoza puede sorprender. Tira de lejos Marcos Vales, ¡fuera! ¡Qué buena ocasión para el jugador gallego del Real Zaragoza! ¡Qué bien se marchó! ¡Qué bien se escoró! ¡Qué bien buscó el hueco! Y al final, entre la pasividad de los defensas del Villarreal y buena ejecución del tiro del balón, que se fue lamiendo la cepa, el poste defendido por Palop. ¡Qué ocasión ha vuelto a tener el Real Zaragoza! Y otra vez que no ha sacado absolutamente nada en claro. Marcos Vales. Queremos que al final del partido no tengamos que lamentar de las ocasiones perdidas, porque ya contabilizamos hasta 4. El balón para el Zaragoza. Y que el Zaragoza, con el esférico, intenta colgar. Va a llegar directamente a las manos de Palop sin ningún problema. Ocasiones en la primera parte de Jordi, de Xavi Aguado y de Santiago Aragón. Y en la segunda, esta ocasión, hace un minuto, de Marcos Vales, camino del minuto 15. El Villarreal, que se ha puesto a esperar al Real Zaragoza y que no ofrece ninguna clase de juego. Atención, que puede haber peligro. Se intenta marchar ahora bien por el carril central Krajoveanu. Balón para Taseski. Madre mía. El número 26 del Villarreal, recién fichadito por el conjunto de Irulegui, va a saltar al terreno de juego del Madrigal. Balón para José Ignacio para Paco. Paco, que mete entre líneas hacia la posición del Kili González. Viene al corte, viene ahora la defensa del Villarreal. Atención, que me voy yo solo, que lo quiero para mí. Eso tiene que estar diciendo Gerardo. Era Manuel Alfaro, perdón. Y atención, que piden agresión de José Ignacio sobre Alfaro. Piden agresión de José Ignacio sobre Alfaro. Se levanta Alfaro. Vamos a ver si podemos ver algo en la repetición. No, ahora es que ahí no se ve nada. Vamos a ver en esta. Hombre, pequeño manotazo.
tampoco es para exagerar. El balón que se va a ir directamente a saque de puerta favorable al Villa. Partido, el canterano del Real Zaragoza ha tenido dos ocasiones de auténtico peligro. Pero Irulegui ha preferido darle descanso a Jesús y que salga Sandro en su destitución. Sustitución, perdón, no destitución. El balón para Díaz. Díaz que intenta sorprender. Y ha habido falta del Real Zaragoza. Sobre el Real Zaragoza y el balón para el conjunto maño. Toca de primeras, balón para el Kili. Largo, largo, largo para que intente llegar nadie porque se adelanta antes Farid Mondragón. Y el balón para el Zaragoza. Paco, no te compliques la vida. Toca de primeras el Zaragoza. El balón es para que lo intente controlar Díaz. Díaz que intenta meter en profundidad. Viene bien al corte aunque le favorece el rechace. Atención a Krajoveanu. Krajoveanu que manda a la banda. Puede ser peligroso, puede ser buena la internada. Balón segundo palo, salta Mondragón sin problemas. Sin problemas Farid Mondragón. Pero no saques tan rápido que no hay nadie. Bueno, ahora la intervención de Farid Mondragón atajando ese esférico. Vuelve a intentar colgar el balón el Villarreal. Y es que el Zaragoza se aburre él solo de jugar todo el rato con el balón en los pies. Y que el Villarreal no aporte nada de fútbol. Atención, el balón para Kiri González. Ha habido falta sobre el Kiri. Falta de Sandro. Que entre las manos y el pie, mejor dicho, la pierna, consiguió desplazar al jugador argentino del Real Zaragoza. Camino del minuto 19 de la primera mitad. De la segunda mitad sigue ganando el Villarreal por un tanto a cero. Gol de Alfaro de penalti. Y el Zaragoza que ha contado con sus oportunidades para reducir e incluso ponerse por delante del marcador. Va a ser el Kili. Colgado al segundo palo. Puede ser buena ejecución. Mete la mano Palop. Muy valiente el portero cedido del Valencia. Metiendo esa pieza, mano, y al final el esférico será para el Villarreal porque ha habido falta de José Ignacio sobre Krajoveanu. Pasan los minutos en el Madrigal, sigue ganando el Villarreal 1-0. Balón que se va a Paco. Paco que intenta tocar hacia la posición de Milosevic. Milosevic que se intenta dar media vuelta. Viene Díaz en labores defensivas y al final falta. Falta favorable al Real Zaragoza. Pide tarjeta amarilla Milosevic para Díaz. De infasto recuerdo. Rodríguez Santiago para Savo Milosevic. Si ya el partido que perdió el Real Zaragoza frente al Real Madrid. 4-3. O por 3-4. También porque vio cartulina amarilla por protestarle a Rodríguez Santiago. El balón para el Zaragoza, el balón para Xavi Aguado. Viene Paco. Había dejado pasar el jugador catalán del Real Zaragoza y vino Xavi Aguado. 60% de posesión para el Zaragoza, 40% para el Villarreal. Y esto, como siga así, seguirá subiendo. Atención a la oportunidad de Krajoveanu. Deja pasar el esférico absolutamente todo el mundo y viene a controlar Marcos Vales. 60-40, pero siguiendo esta tónica, al final el Villarreal ni tocará el balón. Está un 100% cero. Ahora en serio puede subir de tamaño considerable la posesión del balón del Real Zaragoza. Como el partido siga así, estamos en 60-40 y puede alcanzar tranquilamente números mayores. Va a haber cambio en el Villarreal, va a entrar Alberto. El balón para Cuartero, sigue Luis Carlos Cuartero con el esférico. Le pide el balón Santiago Aragón de primeras. No, prefiere seguir con el balón que bien se ha ido de la falta de Taseski. El balón que intenta meter sobre Marcos Vales. Marcos Vales que tira el amago pero pásala. El balón para el Kili González. El Kili González que se intenta meter. Chuta al Kili, fuera. La verdad es que el Real Zaragoza, claro, con la defensa que tiene el Villarreal es normal.
tiene que llamar a un cerrajero de guardia para que entren en esa área superpoblada de defensores del Villarreal. Poco fútbol, más bien nada del equipo que ver ustedes ahora en sus pantallas del Villarreal. Hay cambio, se retira Crayo Beanu, entra Alberto, cambio defensivo pues en el equipo de Irulegui. Un centrocampista por un delantero. No ha marcado Crayo Beanu. Y por lo menos ya no marcará en el partido de hoy. El balón para el Zaragoza. Será Mondragón, que golpea el esférico. Bien el Kili González. Intenta llevarse el esférico, pero no hay nada. Ha habido falta de ese hombre que ven ustedes en sus pantallas, Gerardo. Además, clara que le hizo falta al Kili por detrás. Y el balón para el Zaragoza, el balón para José Ignacio. José Ignacio de primera sobre Marcos Vales. Sigue Marcos Vales con el balón, intenta irse del marcaje de Sandro. Mete hacia la posición de Santiago Aragón, malo el pase, pero le favorece el rechace. Balón para Marcos Vales al suelo, Sandro. Era falta de Marcos Vales, claro. Falta de Marcos Vales, clarísima. Incluso puede ver la cartulina amarilla. La va a ver, la va a ver cartulina amarilla. Y la ha visto ya Marcos Vales. Tenemos que mirar nuestros archivos, pero esa tarjeta le puede costar, claro, al jugador gallego del Real Zaragoza, porque se perdería el partido frente al Valladolid el próximo domingo. Efectivamente, quinta cartulina amarilla, primer ciclo cumplido del gallego. Y por lo tanto se perderá el partido frente al Valladolid. Intenta recuperar el balón el Real Zaragoza y lo consigue. Va a sacar Luis Carlos Cuartero. Cuartero que mete largo para que intente controlar Savo Milosevic, que es Jordi al final que toca en última instancia. El balón que le va a quedar a José Ignacio. Ha habido falta sobre José Ignacio y Moisés, que no ve el árbitro. Y ahora hay falta de Tarsevski. Tampoco ve. Esta sí que la ha visto. Madre mía lo que ha pitado Rodríguez Santiago, que el total, la jugada ha seguido y el balón es para el Villarreal. Aunque ahora lo recupera el Zaragoza. Balón colgado al segundo palo. Puede llegar Milosevic. Puede llegar Savo Milosevic, se adelantó Tellez y al final esférico directamente a saque de puerta. Parece que tocó en última instancia el defensor del Villarreal y es córner. Saca los puños, no me estaba gustando nada Palop. El partido de hoy está teniendo todo menos una actuación destacada. Ese balón al segundo palo, metió los puños de una manera muy extraña, incluso podría haber atajado el balón. Dejó el balón muerto para José Ignacio, que pegó en un defensor del Villarreal. Y al final el balón se fue a traer a saque de esquina, que ya lo puso en movimiento el Zaragoza. Pero ahora sin ideas y el balón para Palop. Irulegui, que no se ha sentado ni un solo segundo en el banquillo. Va a golpear esférico Palop. Pierna derecha, carrerilla, balón largo. Y bien Zaragoza a cabecear. Intenta llevarse el balón el Real Zaragoza, lo consigue por medio de Luis Carlos Cuartero. Sigue Cuartero sobre Paco. Paco que va a dejar pasar el balón, pero hacia la posición no podía ser de otra manera. Sí, es la banda izquierda, tiene un nombre y ese nombre es Jesús Solana. 26 minutos casi ya de la segunda parte y el marcador que no se mueve. El partido sí, pero porque se mueve al ritmo que marca el Real Zaragoza. Voy a jugar al Villarreal aquí con 1-0 contra el equipo que sea. A los pobres aficionados del Madrigal debe ser un castigo. A los niños que se porten mal les deben decir aquí que como no te portes bien te llevamos al Madrigal cuando van a ganar 1-0. Ya verás lo que pasa. Es un aburrimiento tal vez jugar al Villarreal y el Zaragoza porque está volcado al ataque. Por lo menos estamos viendo algo de fútbol. 21 faltas del conjunto local. Va a pegar el balón el Kili, colgado puede llegar Milosevic. Era Jordi el que intentaba saltar, pero no consiguió hacerse con el balón. Sí lo hizo
ese hombre que ven en pantalla, que no es otro que Tellez. Y al final el esférico para el Villarreal. Ahí vemos el palco del Madrigal. Frío intenso. En esa imagen pueden ver perfectamente cómo se está intentando agrandar el campo para que llegue a unos 18.000 espectadores. Además, el campo se hace las gradas por peticiones. O sea, si hacen 50 gradas más es porque están pedidas ya 50 socios para ir al fútbol. O sea, no hacen 50 porque nadie se los ha pedido, sino para agrandar el campo. No hacen 50 porque ya han tenido demanda de esas localidades. Hay cambio en el Real Zaragoza, se retira José Ignacio, entra Gustavo López. Evidentemente un cambio ofensivo del conjunto que dirige Chechu Rojo. Han tenido que pasar 27 minutos para ello. Y eso que desde el 31 perdía ya el Zaragoza. El Kili González en teoría pasaría al centro del campo. Y Gustavo López sería la posición del Kili más adelantada, en teoría. A que quedaría Mondragón, Cuartero, Paco Aguado y Solana en el centro, en la defensa. El centro del campo, pues sería para Aragón, Kili González y Marcos Vales. ¡Atención que hay Tangana! ¡Atención que hay Tangana! ¡Que hay Tangana entre los jugadores del Villarreal! ¡Atención que le ha empezado todo Manuel Alfaro! ¡Que le ha lanzado el balón al rostro de Gustavo López! Y aquí se puede formar una gresca de escándalo. Vamos a ver porque va Solana, va Mondragón, va Paló, va el Kili. Va absolutamente todo el mundo a pegarse con todo el mundo. El Kili que intenta todo menos poner paz. Ahí vemos la falta de Jesús Solana. Alfaro se tiene que ir a la calle. Ya una cartulina amarilla. Falta puede haber de Jesús Solana. Falta ahí de Jesús Solana. Pero ahí vemos cómo Alfaro golpea la cara, el rostro de Gustavo López. Madre mía, cómo puede cambiar el partido por una acción tan tonta. Ha perdido los nervios Alfaro. Y menuda gresca entre Tellez y José Ignacio. Perdón, entre Jordi. Tellez que se va por Jordi. Jordi que le frena. Y ahí aparecen todos. Han aparecido los 22 jugadores. Y Alfaro se tiene que ir a la calle. Tarjeta roja. Tarjeta roja y directa para Manuel Alfaro. Ha estado bien ahí. Ha estado bien ahí Rodríguez Santiago. No le ha mostrado la cartulina amarilla, que hubiera sido la segunda. Pero ha mostrado tarjeta roja directa. Sigue protestando Roberto. Y esta vez se puede dar la tarjetita. Es Savo Milosevic el que intenta que no vaya más. Y el Villarreal jugará los últimos 15 minutos del partido con un hombre menos. O lo que es lo mismo, el Real Zaragoza jugará con un hombre más. Se va Manuel Alfaro. Se lleva la ovación del Madrigal. El autor del gol que es expulsado justamente por lanzarle un balón al rostro de Gustavo López. Ahí veíamos también el túnel de vestuarios a Jesús García San Juan y además también la cartulina amarilla para Tellez. No, se ha ido por Jordi de manera, si no llegan a parar también se va a la calle. Porque no creo que simplemente lo hubiera empujado. Ahí vemos la cara de Alfaro. Tiene que comprender que ha perdido los nervios, pero que la tarjeta ha sido justa. El balón para Marcos Vale, regala el esférico hacia la posición de Sandro. Sandro que intenta tocar de primeras, lo consigue, saca el balón. Ah, si hemos visto poco juego del Villarreal, háganse a ustedes esa idea que no vamos a ver nada. Esperen porque atención, porque ese balón puede ser peligroso. Sandro que le pega de primeras, atención que le puede quedar a Moy Mondragón. ¡Qué ocasión acaba de tener el Villarreal! ¡Qué ocasión acaba de tener el Villarreal! Ahí vemos la primera para Sandro. Le pega a Sandro, ataja perfectamente. Era Alberto el que tiene la segunda oportunidad. ¡Perfecto! ¡Perfecto Farid Mondragón en su actuación! Muy buena las dos paradas consecutivas del portero colombiano del Real Zaragoza. ¡Qué bien ha jugado ahí el Real Zaragoza! El portero del conjunto maño. ¡Qué bien estuvo también
la oportunidad de Sandro, pero menuda rodilla mete la primera ocasión y menuda mano mete la segunda. Era la sentencia al partido porque se había quedado con un hombre menos el Villarreal. Si antes decimos que íbamos a ver menos fútbol del conjunto de Irulegui, antes nos equivocamos. Como pueden ver las imágenes, el respetable muy contento con la actuación de Rodríguez Santiago. Y no es para menos. El balón para Díaz. Díaz que retrasa hacia la posición de Roberto. Roberto no se complica la vida. Balón largo, balón cruzado y hay falta de Aguado. No, leí de la ventaja. El balón para el Villarreal. Viene Solana, viene Paco. Y Mondragón que no puede evitar que el balón se pierda directamente a saque de esquina. Va a saltar Paulo Roberto Yameli al terreno de juego. 32 de la segunda parte. Desde el 30 el Villarreal juega con un hombre menos, pero la única ocasión desde entonces a cuenta del submarino amarillo. El Madrigal que se pone en pie, que no quiere dejar escapar los tres puntos. Y que Zaragoza le tiene que lanzar el ataque. El balón, por cierto, que además no se devuelve. Ahí vemos que va a hacer una sustitución Chechu Rojo. Va a saltar Paulo Roberto Yameli, un hombre que era fijo en los 11 iniciales del técnico vasco del Real Zaragoza, pero que el día del Deportivo ya no entró y hoy tampoco lo ha hecho. No lo ha hecho en el 11 inicial. También lo hizo en los últimos instantes en la Romareda, en el partido que le enfrentó al Deportivo de La Coruña y al Real Zaragoza. Va a poner en movimiento ese saque de esquina Alberto. Le protesta Luis Carlos Cuartero a Rodríguez Santiago. Va a sacar Alberto ese saque de esquina. Pierna derecha, mete la pierna también Jesús Solana. El balón directamente otra vez a saque de esquina favorable al Villarreal. Vamos a ver con esta jugada, el balón parado, que puede ser muy peligroso, con dos hombres como Moisés, Sandro, incluso Teller, que por su altura pueden crear alguna complicación a la defensa zaragocista. El Madrigal que se pone en pie. Ese balón sin problemas. Directamente a saque de banda favorable al Zaragoza. Saltará Yameli. O no saltará Yameli de una vez. Va a salir el italo-brasileño. Ya con esto de la ley Bosman se oyen combinaciones extrañísimas. Se retira Luis Carlos Cuartero. Entra Yameli, apuesta por el ataque el Real Zaragoza. No le queda otro remedio porque estamos a 10 minutos del final del partido. Y el Zaragoza sigue perdiendo 1-0. Paco. Yo le reconozco. Bueno, hay una reconstrucción de, parece que va a haber cartulina amarilla para Pascual. Son por la falta al Kili González. Yo le haría una reconstrucción del cómo queda el partido. Pero vamos, supongo que al quitar a Cuartero, Marcos Vales será de largo recorrido. Un carrilero. Y tendrá por delante a Paulo Roberto y a Meli. Supongo que ese será el cambio. Ya le digo que es, ya les digo que es complicado. Pues bueno, cuando se cambia un jugador de una posición por otro que no es de la misma, evidentemente hay que empezar a pensar lo que ha querido hacer Chechu Rojo, y seguramente es esto. Luis Carlos Cuartero deja la banda derecha libre y se la entrega totalmente a Marcos Báez, que tendrá por delante a Paulo Roberto. Estaba Santiago Aragón, se le acaba el tiempo al Real Zaragoza, camino del minuto 36 de la segunda parte, sigue perdiendo 1-0. Recuerden, desde el 31 de la primera, gol de Alfaro, que está expulsado desde el minuto 30 la segunda, evidentemente. El balón que lo va a recuperar el Real Zaragoza, pero que al final rebota en Santiago Aragón. Y el esférico a saque de banda favorable al conjunto amaño. Ahí vemos precisamente al expulsado, a Manolo Alfaro. Viene Savo Milosevic, puede llevarse el balón Jordi. Sigue Milosevic de primeras.
para Gustavo López. Gustavo López, quien te va a colgar el esférico sobre Jordi. Viene antes la defensa del Villarreal y consigue sacar el balón a nadie, porque ahora sí que lo regalan definitivamente. Se ven con los tres puntos en su casillero. El balón para el Zaragoza, golpea el esférico. Puede quedar a Yameli, le puede quedar a Yameli el balón, y ha habido falta de Yameli sobre Sandro. Hay que confundir a este Sandro brasileño con el Sandro que militó en el Real Madrid y, si mal no recuerdo, llegó a estar en el Tenerife. Va a sacar la falta el mismo Palop. 37 minutos ya de la segunda parte. Sigue ganando el Villarreal 1-0. El balón para Paco. Paco que intenta cambiar de juego sobre Jordi. Jordi de primera sobre Marcos Vales. Sigue Marcos Vales. El balón hacia la posición de quién. De Jesús Solana, que está cumpliendo un buen partido el riojano. Balón para el Kili. El Kili de primera sobre Milosevic. Va a haber falta sobre el Kili González, que ha pitado Rodríguez Santiago. Ahí vemos el agarrón de Moisés. Ya en labores defensivas también Moisés. Y es que los puntos están muy caros en esta liga, y cualquier punto vale. Y más si son tres. Saque de banda a favor del Zaragoza. Le dice Aragón a Jordi que le deja el balón. Ya saca. Pues no, Jordi no hace caso. Balón para Aguado. Aguado intenta mandar sobre el carril central. Tiene que venir Yameli. Tiene que venir también Jesús Solana, que intenta pasar el balón sobre el Kili. Falta sobre Gustavo López. Hemos falta otra vez. En este caso no ha sido Moisés. Ha sido Gerardo el que hacía la falta. Balón para Paco. Paco que intenta meter hacia la posición de Santiago Aragón. Aragón de primera, es un toque para nadie, porque el balón se va directamente a las manos de Palop. El Villarreal que definitivamente regala el esférico al Real Zaragoza. Toca Marcos Vales de cabeza para que intente llevárselo a alguien, y ese alguien no podía ser de otra manera, es el Kili González. Intenta ganar por velocidad, sigue el Kili. Ha habido falta sobre el Kili González. Falta clara favorable al Real Zaragoza. Otra vez falta peligrosa, pero tal como se han sacado las faltas a lo largo del partido, puede haber dejado que el balón siga su cauce. Efectivamente, el Zaragoza que no ha sacado nada en claro. Pañuelos en el Madrigal hacia la actuación de Rodríguez Santiago. Muy malo el árbitro, muy malo. Que a nadie nos tiene que sorprender. El balón para Mondragón. Sigue el 60% del 40 del Villarreal. El balón del Kili. El Kili que intenta dejar sobre Aragón. Hay falta sobre Aragón. Sigue el balón. Atención, que intenta meterse. Hay falta clara. Hay falta clarísima sobre Gustavo López. Por mucho que proteste Roberto, ha sido una falta clarísima. Vamos a ver la repetición ahí. Falta clarísima de Gerardo. Por mucho que diga que no. Ahora se encaran Solana y Pascual. Y Roberto, que pasaba por ahí también. Roberto está en todas. Vamos a ver, que esto sí que puede ser una falta peligrosa favorable al Real Zaragoza. Ahora tiene que salir bien. Se va Marcos Vales, se queda Gustavo López, se queda el Kili. Le dice Gustavo López dónde se tiene que poner a Marcos Vales. Le va a pegar Santiago Aragón, la va a tocar. Kili sobre Gustavo, Gustavo sobre Aragón, le pega Aragón. El balón para Solana, gol, 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 gol. ¡Gol! Anulado. Gol anulado a Jesús Solana. A ver la repetición.
porque no sabemos qué ha podido pasar. Rubio Santiago, que le dice muy bien a su juez de línea. Vamos a ver, porque le pega desde fuera del área pequeña Jesús Solana ese balón. Vamos a ver la repetición, le pega Solana. Hay fuera de juego de dos jugadores de Zaragoza, pero que no intervienen para nada en la jugada. Aparte, si me apuran, viene un defensor del Villarreal, pero vamos. Viene un defensor del Villarreal, le queda Jesús Solana. Los dos jugadores están en fuera de juego, pero es fuera de juego posicional. Madre mía, Rodríguez Santiago, la que se acaba de... le acaba de quitar otra vez al Real Zaragoza. Madre mía, la que le acaba de quitar Rodríguez Santiago al Real Zaragoza. Lo este... árbitro no tiene perdón lo que le está haciendo al Real Zaragoza en dos partidos. Vamos para Gustavo López, que puede pisar, y así de López. La deja sobre Kili, Kili que le pega. Miró, salí, gol, 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 gol. Este sí, gol. Savo Milosevic. Gol, 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 gol. Savo Milosevic. Intentó tirar entre los tres palos el Kili González. Le sale mal el tiro. Le sale un pase perfecto a la bota de Savo Milosevic. Y el gol del jugador yugoslavo del Real Zaragoza. Ahí vemos la repetición. Le pega al Kili. Ahí fuera de juego. Y Savo Milosevic. Vale, quiero ver otra repetición porque me parece a mí que le pega hasta con intención. Le pega hasta con intención Kili González. Perdón, Savo Milosevic. Le pega a Gustavo López. Ahí el Kili. ¡Qué golazo del Savo Milosevic! Fíjense bien en la repetición. Le pega con el tobillo torcido para pegarle con el interior. Da rosca al tobillo. Y el penal y el gol que se cuela por el palo corto. ¡Qué gol de bandera del Real Zaragoza! ¡Qué golazo de Savo Milosevic! ¡Fuera! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Savo Milosevic! ¡Qué gol del jugador yugoslavo del Real Zaragoza! Vean la repetición. Ahí no la han podido ver, claro. Pero el tobillo gira para pegarle con el interior. ¡Madre mía, qué gol! ¡Qué gol de Savo Milosevic! ¡Qué golazo! ¡Qué gol del jugador yugoslavo! Que le va a valer, si esto termina así, un punto al Real Zaragoza. Ya marcó frente al Deportivo de La Coruña. También un golito fino. Eso sí, yo creo que sí que fue suerte. Recuerden que le pegó de espuela. Pero madre mía, qué gol acaba de marcar Savo Milosevic. Que la primera ocasión no os había parecido tan bueno el gol. Simplemente pues le había pegado. Y se había introducido en la portería, pero... hemos visto en la repetición la intención de Savo Milosevic. ¡Qué golazo del jugador yugoslavo del Real Zaragoza! Así pues, empata el Zaragoza en el campo del Madrigal, aunque no hay que olvidar el gol anulado a Jesús Solana. Que me gustaría que alguien me explicase por qué. Balón para Marcos, vale, fuera de juego. Pero posicional totalmente, que no entraban para nada en la jugada. Está en el palo largo. Y Paloma ahí ni siquiera estaba. El balón para el Villarreal. Atención, que intenta quemar los últimos cartuchos. Balón para Gerardo. Gerardo que intenta pisar área. Le sigue el Kili. Sigue Gerardo. Sigue Gerardo. Se intenta ir de uno. Se intenta ir de dos. Atención a Gerardo. Mete el balón. Balón para Moisés. Se puede dar media vuelta Moisés. Viene bien al corte Paco. Viene bien al corte Paco, porque tenía más peligro que una caja de bombas dentro del área Moisés García León. Intentó darse la media vuelta, no lo consiguió y al final el balón directamente saque de banda favorable al Villarreal. 1-6 ya de descuento. Sigue empatando el Zaragoza con el submarino amarillo a 1. Y tuvo que venir el Kili a despejar ese balón. Balón para el Zaragoza. Ese balón colgado hacia la posición del autor del gol de Savo Milosevic. Sigue Milosevic para
Santiago Aragón. Aragón para Marcos Vales. Marcos Vales que puede colgar el esférico al segundo palo. Puede saltar. Yameli. Podía llegar Savo Milosevic. Hay falta de Milosevic. Hay falta de Milosevic sobre Tellez. Es bueno el pase de Marcos Vales. Salta Jordi. Y Milosevic que le hace falta a Tellez. El balón para el Real Zaragoza. Balón para Marcos Vales. Marcos Vales largo, intenta cambiar el juego y lo consigue hacia la posición del Kili González. Sigue el Kili, intenta marcharse de Díaz. Viene el Kili, viene el argentino. Puede buscar a Santiago Aragón. Aragón que recibe el esférico. 2-21 ya de descuento. Intenta colgar Santiago Aragón. Palo de primeras. Es buen momento para hacer el resumen. El Real Zaragoza ha jugado mejor que el Villarreal. Ha tenido más el balón. El Villarreal se ha encontrado con ese penalti clarísimo de Paco. Y ha conseguido marcharse por lo menos 1-0. Atención que el Zaragoza puede romper el partido. Atención a Pablo Roberto de Ameli que puede llegar al esférico. Saque de puerta. Decíamos que el Zaragoza ha jugado mejor que el Villarreal. Que incluso Rodríguez Santiago se ha podido tragar un penalti a Samo Milosevic. Que ya decimos que no nos ha parecido. El gol anulado a Jesús Solana. Que a nuestro modo de entender sí que ha sido. Y nos quedamos auténticamente con el golazo de Savo Milosevic. Con intención, con categoría de crack. Una forma impresionante de realizar el gol. Lo más destacado de un partido del Real Zaragoza que nunca debió perder. Y que no sé que se torza las cosas mucho en los últimos instantes, no lo va a hacer. Balón para Yameli. Yameli para Gustavo López, intenta colgar el esférico. Va a llegar Tasevski, que ha estado desaparecido todo el partido. El mejor, a nuestro modo de entender, por su garra y por su lucha, ha sido Moisés y Díaz. Díaz también nos ha gustado bastante. Y por parte del Real Zaragoza nos quedamos con Jesús Solana, que ha hecho un muy buen partido. Con ese hombre que toca ahora el balón, que no es otro que Santiago Aragón. Y no nos olvidamos tampoco del gol de Savo Milosevic. Imperdonable por nuestra parte. Y se acabó el partido en el Madrigal.